Hola Makers, en este video vamos a diseñar un módulo para refrigerador, utilizando nuestro programa SketchUp y melamina de 16 milímetros. Yo soy César y estás en Torres Custom. Ok Makers, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa SketchUp. Una vez que se abre nuestro programa, nos muestra este mensaje de bienvenida en el cual vamos a seleccionar la plantilla interiores y milímetros. También podemos seleccionar la plantilla arquitectura y milímetros. El único requisito aquí es que seleccionemos cualquier plantilla que venga especificada en milímetros. Una vez que carga nuestro programa, vamos a eliminar esta persona y vamos a comenzar con el diseño de nuestro módulo. Ok, seleccionamos la herramienta formas e indicamos para los laterales que va a tener un grosor de 16 milímetros por 600 milímetros y va a tener una altura con la herramienta empujar o tirar de 2200 milímetros. Aquí tenemos el lateral, ahora lo seleccionamos, presionamos la tecla G para crear un componente y en la definición le ponemos lateral. Ok, aquí tenemos nuestro primer componente. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el techo. Para eso volvemos a seleccionar la herramienta formas, dibujamos un cuadrado o rectángulo en el piso e indicamos que tiene una medida de 568 milímetros por 600 milímetros y con la herramienta empujar y tirar le decimos que va a tener un grosor de 16 milímetros. Ok, la seleccionamos tecla G y lo ponemos el nombre de techo. Ok, ahora vamos a ubicar el techo en el lateral. Para eso seleccionamos la herramienta seleccionar, seleccionamos nuestra pieza techo y seleccionamos la herramienta mover. Y vemos que nos la coloca en nuestro lateral. Ahora lo que tenemos que hacer es clonar la pieza lateral para este lado y poder crear el otro lado de nuestro mueble. Con nuestra pieza seleccionada, seleccionamos la herramienta mover y presionamos la tecla control en nuestro teclado. Movemos la pieza y vemos que no lo clona. Ok, hasta aquí tenemos nuestros dos laterales y nuestro techo. Ahora lo que hay que hacer es el fondo del mueble. Para esto, con la herramienta medir, vamos a sacar las medidas de nuestra pieza. Son 568 milímetros por, vamos a ubicarnos bien, 2184. Perfecto. Ahora vamos a indicar que nuestra pieza fondo va a tener unas medidas de 568 por 16 milímetros con una altura de 2184. Perfecto, tenemos nuestra pieza, la seleccionamos tecla G y le ponemos fondo. Okay, ahora lo vamos a colocar en nuestro módulo. Herramienta mover, seleccionamos la esquina. Y listo, ahí tenemos nuestro fondo. Ahora, este módulo es muy importante tomar en cuenta que nosotros estamos tomando unas medidas de un refrigerador que mida 1,80 de alto por 58 de fondo por 60 de ancho. 58 de ancho. Este módulo ustedes lo tienen que adaptar a las medidas del refrigerador que ya se tenga o que se piense comprar. Ahora, Ahora,
Si decimos que tenemos un refrigerador de 1.80 de alto, entonces vamos a marcar una línea auxiliar. Seleccionamos nuestro punto y le damos 1.80. Y vemos que tenemos nuestra pieza en 1.80. En nuestros demás módulos tenemos una pieza hacia, tenemos la pieza colocada hacia adentro, 24 milímetros. Ok. Ahora vamos a crear una pieza soporte para que cargue el peso de nuestro gabinete. Esta pieza va a tener unas medidas de 568 x 16 y una altura de 10 centímetros o 100 milímetros. Creamos el componente y le ponemos soporte. Ahora vamos a colocarlo en su lugar. Y tenemos que de esta parte, aquí arriba, tenemos 40 centímetros. Entonces esta pieza va en la parte de arriba, va así. Okay. Y de aquí hacia abajo tenemos 1.80 m, el cual nos permitirá introducir el refrigerador. Perfecto. Ahora tenemos que crear la pieza de división de aquí adentro. Para eso vamos a sacar las medidas, que son en la parte de atrás son 568 y en esta parte son 584. Vamos a crearlo y indicamos que la división va a tener 568 por 584, con una altura de 16 milímetros. Okay. Tecla G, división, y lo vamos a colocar en nuestro lugar. Vamos a crear un punto de ayuda, vamos a hacer 10 centímetros, y en este punto es donde vamos a colocar nuestra pieza. Okay. Colocamos bien y ahí está. Okay. Ahora en esta parte vamos a crear dos puertas. Para eso tenemos una medida de 30 centímetros, perfecto, y tenemos un ancho de 60 centímetros. Entonces, si tomamos en cuenta que son dos puertas, vamos a crear dos puertas de 298 por 30 centímetros. Entonces decimos que la puerta tiene 298 por 16 milímetros con una altura de 300 milímetros. Tecla G y lo ponemos puerta. Ok, la vamos a colocar en la parte que le corresponde a nuestro módulo. Es muy importante manejar estas dos herramientas, orbitar y desplazar, para podernos ubicar en una vista que nos favorezca para el diseño o desarrollo de nuestro módulo. Ok. Tenemos una puerta y ahora la vamos a clonar como lo hicimos con el lateral. Con la pieza seleccionada, seleccionamos la herramienta mover y presionamos la tecla control. Y ahí tenemos la otra puerta. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es sacar la lista de cortes de nuestro módulo. Para eso tenemos primero que guardar nuestro archivo. Vamos a guardar como, y lo guardamos en un lugar donde podemos ubicarlo. Le damos en mueble refrigerador y lo guardamos. Ok, entonces ahora para sacar la lista de cortes, seleccionamos todo nuestro módulo, damos a extensiones y cut list. Una vez que se abre la herramienta cut list, simplemente le damos en el botón run y nos muestra la lista de cortes de nuestro proyecto. Todo hecho en melamina de 16 milímetros, los cuales son una división, un fondo, dos laterales, dos puertas, un soporte y un techo. Entonces, amigos, recuerden guardar sus
proyectos de SketchUp, ya que en los próximos tutoriales vamos a empezar a armar una cocina con todos, con todos estos módulos que hemos ido creando a lo largo de este tiempo. Por mi parte sería todo, los invito a comentar, compartir y darle like al video, así como a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video de Torres Custom.